Muy buena tarde, ya estamos en vivo aquí en una tarde más de charlas de café. Es un gusto que nos acompañen a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Un gusto que nos acompañen este miércoles, ya 6 de septiembre, empezando septiembre. Qué rápido se está yendo este año, pero bueno, pues ya contentos de iniciar charlas de café del mes de septiembre y es un gusto y un honor que nos acompañe hoy la maestra Diana Amelia Mondragón Martínez, que bueno, pues nos viene a hablar de la importancia del vínculo docente-familia, ahorita que estamos en este regreso a clases, qué importante y el impacto que puede tener esta buena relación, pues para, pues ahora sí que para la vida de los estudiantes, que es yo creo que una de las cosas o de lo fundamental de esto, que el estudiante, bueno, pues tenga un bienestar. Así que, bueno, es un gusto de verdad, maestra, que nos acompañe. Asimismo, me permito saludar como cada miércoles a quien nos acompañan en esta transmisión, en la interpretación en lengua de señas mexicana, ya que a través del DIF Ciudad de México, a través de la Academia de Lengua de Señas Mexicana, hoy nos acompaña Manuel y Noemí en la interpretación de esta charla de café incluyente. Así que bienvenidísimo, Manuel, bienvenida, Noemí. Así como, bueno, pues muchas gracias también por el acompañamiento a Paola de Comunicación Social, que estará pendiente de las redes sociales institucionales, porque, bueno, pues a la audiencia que amablemente nos acompaña, si tienen alguna pregunta, algo que quieran consultar con la maestra, pues bienvenidísimo sus comentarios. Antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir leer su semblanza curricular y bueno, para esto también bajo a mi compañera Paola y a Noemí, que nos estará acompañando en la segunda parte de esta charla. Así que bueno, pues muchas gracias. Listísimo. Nos quedamos con Manuel, que nos estará apoyando en esta primera interpretación. Y bueno, pues la maestra Diana es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en adicciones en centros de integración juvenil, maestría en psicología de salud por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha trabajado como psicóloga clínica y realizando programas de intervención para el sistema penitenciario federal. Ha realizado proyectos de investigación y colaborado en su diseño e implementación. A la fecha se encuentra dando clases de investigación en licenciatura y consulta psicológica en la práctica privada. Bienvenida, bienvenida maestra. Y bueno, pues cedo el uso de la voz para, bueno, pues atentas y atentos a escuchar. Bueno, pues lo que nos vienes a platicar sobre la importancia de este vínculo familia docente. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, porque además me parece que, como bien mencionas, es un tema muy importante por los cambios que ha habido en el contexto y a nivel en el desarrollo curricular y en el desarrollo familiar. Entonces, también, asimismo, han habido actualizaciones que me parece importante que las personas conozcamos. Y me puedes ayudar con la presentación, por favor. Gracias. Con muchísimo gusto. Ok, y entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la importancia del vínculo docente-familia. Y este tema es importante porque para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes se necesitan múltiples actores que favorezcan este desarrollo integral. Y este desarrollo con el bien de favorecer a la comunidad. Y en este vínculo docente-familia, siguiente por favor, hay muchas investigaciones, revisiones sistemáticas y metaanálisis en psicología y en educación que han revelado los impactos positivos de la relación colaborativa entre familias y escuelas en áreas como el comportamiento infantil, el clima escolar, logros académicos, desarrollo socioemocional. Y como es un tema bastante nuevo, aún hace falta como explorarlo con respecto al impacto que esto puede traer en la sociedad y en los vínculos que se generen después, en las relaciones que se generen posteriormente. Para ello, los docentes y las familias tienen un objetivo en común,
este objetivo en común tiene que ver con la educación, pero no solamente, antes solamente se creía que tenía que ver con la educación académica, con la formación académica de las personas. Sin embargo, como hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia y con la investigación, nos hemos dado cuenta que en el seno de la familia y en el acompañamiento de profesionales e instituciones de educación, es importante favorecer la comprensión de cómo las personas viven esta realidad, están en esta realidad, cómo interactúan con esta realidad, cómo reaccionan ante esta realidad, y para que puedan desarrollar y ampliar habilidades sociales que les funcionen a lo largo de toda la vida, sumado a la parte académica en donde aprenden conocimientos acerca de diversas áreas, ¿no?, de formación. Y también, ¿no?, quiero señalar que la educación es este proceso en donde guiamos, en donde como incidimos, como empujamos un poco, de forma muy regulada y sistemática, el proceso evolutivo de las personas. O sea, ya tenemos muy claro y hemos desarrollado a lo largo de la historia el conocimiento de cuáles son las estrategias mejores para que las personas aprendan a leer, cuáles son las estrategias para que aprendan a resolver problemas de matemáticas, para que empiecen a relacionarse entre ellos, generar vínculos, que aprendan normas y valores tanto en la casa como en la escuela. Y también para potenciar y optimizar su desarrollo y conseguir un mayor grado de competencia. Es decir, se esperaría que estas personas que han sido educadas en esta sociedad pudieran favorecer el desarrollo social, ¿no? O sea, crear una mejor sociedad. Y para ello hay determinantes importantes como la familia y los docentes. Se considera importante, ¿no? Siguiente, por favor. Se considera importante hablar que estos actores, ¿no?, tienen en común la educación. Porque, siguiente, por favor. La escuela es este segundo microsistema más importante dentro del desarrollo de las personas, de todas las personas, por las oportunidades que ofrece en la formación académica, pero además en la formación de desarrollo de habilidades sociales a través de estos contextos en donde dan espacios a que puedan tener amigos, a que puedan relacionarse con pares, con personas o figuras de autoridad, y puedan aprender cuestiones culturales y de comunidad. La escuela también está regulada por un marco administrativo que determina de manera explícita su organización y funciones. Es decir, nos hablan de horarios, de obligaciones, de cuáles son los roles que va a seguir desde el directivo, los profesores, el resto de las personas que se encuentran en esta institución académica, así como de los alumnos. Siguiente, por favor. Mi querida maestra, me voy a permitir interrumpir para dejar el saludo de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Te comenta, muy, muy buena tarde, saludos, muy querida doctora Mondragón, sea muy bienvenida a este espacio de retroalimentación. ¡Ay! Ya me confundí con el mensaje tan importante de la magistrada. Sin duda, el tema requiere de compromiso mutuo. Y bueno, sí, tiene, como bien lo dice la magistrada, pues es un compromiso tanto del docente como de la familia. Y bueno, pues te dejo su saludo y, como comentamos previo, el agradecimiento por esta colaboración. Muchas gracias. Y gracias también por la invitación y el espacio. Y entonces, como bien dicen, ¿no?, es un espacio, bueno, se tiene que generar un espacio entre los docentes que están dentro de una institución, que en este caso es la escuela,
y la familia. Los profesores o los docentes tienen un particular papel dentro de la formación académica de los chicos y las chicas y de los niños y las niñas, porque son con quienes pasan la mayor parte del tiempo y son quienes son los responsables y encargados de brindar espacios seguros y a través de estrategias o técnicas para la implementación de conocimientos, ¿no? ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Y ahora sí vamos a hablar como también de una parte importante. La familia es este primer microsistema con quienes nos relacionamos. O sea, desde que nacemos, de alguna u otra forma, ¿no?, tenemos personas alrededor con quienes nos relacionamos. Antes se consideraba a las familias como únicas protagonistas de la construcción de roles y formas de involucramiento de las y los niños en la sociedad. Es decir, se tenía muy claro que eran los papás quienes educaban, y lo pongo entre comillas, de cómo los niños se iban a comportar en la escuela, con el resto, con la familia extensa, etc. Sin embargo, solo se concebía en el pasado a un único tipo de familia, que es una familia nuclear biparental. ¿Qué significa esto? Que entonces solamente la familia era aquel grupo conformado por el papá, la mamá, los hijos, en donde el padre seguía este rol de proveedor y la madre seguía este rol de cuidadora, ¿no? Entonces, era como la concepción que había en el pasado sobre qué es una familia. En un contexto actual, ¿no?, se sabe que las familias y los roles tradicionales han cambiado, y con ello su interacción y participación dentro de la escuela. Y entonces ahora vemos, y les muestro en la imagen, pues los distintos tipos de familias que hay, ¿no? Familias constituidas, familias monoparentales, ¿no? Y con ello, con las nuevas formas de familia, surge un nuevo concepto que es la parentalidad. Entonces ya no está este rol, estos roles muy establecidos en donde el papá solamente proporcionaba la parte económica y la mamá era quien cuidaba, sino ahora está este trabajo en equipo en donde ambos tienen obligaciones económicas en la mayor parte de las ocasiones y se esperaría que tuvieran este involucramiento en el desarrollo de los hijos, ¿no? Y además, ¿no?, este objetivo del desarrollo académico, social, ¿no?, de salud, de personalidad, emocional, ahora empieza a compartirse con la comunidad y con la escuela en particular. Y entonces les hablaba de este nuevo concepto de parentalidad como la unión de roles entre padre y madre, en donde se busca que las diversas necesidades de los chicos y de las chicas sean entendidas, ¿no?, y satisfechas. Y aquí marcan un punto bien importante que es como sin exceso, ¿no? Esto es muy complejo de definir, de hasta dónde es correcto, hasta dónde es incorrecto. Y creo que todos como papás hemos tenido como estas, como papás, como docentes, hemos tenido como estas dudas de hasta dónde son como estos límites. Y también es importante mencionar que ahora se concibe a la familia como un grupo de personas unidas por vínculos consanguíneos o vínculos constituidos, ¿no?, en donde se busca como objetivo principal el desarrollo integral de los y las hijas. Siguiente, por favor. ¿Y qué es una relación colaborativa? O sea, ya conocemos las partes que pueden integrar estos equipos o este equipo para el desarrollo integral de las y los niños. Entonces, ahora vamos a ver qué se esperaría de esta relación colaborativa. En el pasado,
se esperaba que los padres fueran quienes proporcionaran toda la educación y los hijos se educaran solo en la parte académica, perdón, y los docentes se educaran como en la parte académica. Después se ha ido estudiando, se han hecho investigaciones de cómo la familia tiene un impacto, el desarrollo familiar en lo emocional, en lo económico, en lo cultural, tiene un impacto en el aprovechamiento académico de los chicos. Entonces, a diferencia de muchas creencias, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que la lectoescritura, por ejemplo, la parte que más favorece el que los chicos tengan éxito, no tiene que ver con la parte económica, sino en que las familias sean actores que promueven la lectura e incluso la escritura, lo cual, ¿no? Pues puede contradecir a las creencias que existen, ¿no? Como que necesariamente se necesitan ciertos recursos. Por supuesto que ayudan, ¿no? Pero en este ámbito en particular, si sí hay estudios en diversas poblaciones que nos indican este éxito académico desde esta participación de los padres. Y con el paso del tiempo, hasta los años 2000, se ha estudiado esta relación colaborativa entre familia y escuela, que permite una conceptualización mucho más amplia de los roles, sus relaciones y el impacto en el desarrollo integral de las y los niños. Desde este enfoque, las familias y las escuelas son protagonistas de la construcción de sus roles. Es decir, si hay como una retroalimentación mutua, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de los cursos que da la escuela para los padres de familia, ¿no? Y también es importante que los padres de familia podamos brindar información de si los hijos tienen alguna necesidad especial con respecto a la educación, por ejemplo. Y entonces también esta relación colaborativa se trabaja nuevas formas de involucrarse. Ya no solamente es como que la familia tiene que participar en el que el niño haga la tarea, ¿no? También es importante una retroalimentación y una colaboración con los docentes. Y en donde se tengan mucho cuidado y mucha atención al contexto en el que se está desarrollando, porque no es lo mismo vivir en una zona urbana que tiene características especiales de lo que necesitan aprender los chicos, de cómo necesitan relacionarse, de las habilidades que necesitan aprender versus a niños y niñas que crecen en zonas rurales, en donde el contexto es completamente distinto, las normas, los valores son distintos y se manejan de forma distinta o se interpretan de forma distinta. Y entonces hay que tener, ambos partes tienden que tener mucha consideración de la comunidad en la que se están desarrollando. Con respecto también a la relación colaborativa, están orientadas a la asociación de características mediante un enfoque colaborativo entre familias y profesores para promover el funcionamiento académico y además social y conductual en los niños. O sea, las escuelas ya no solamente están interesadas, diseñadas, los programas académicos ya no están solamente diseñados en que los chicos aprendan matemáticas, ¿no? También tienen que aprender otras habilidades para que puedan funcionar, para que los niños, niñas y adolescentes puedan funcionar en la sociedad. Yo recuerdo que hasta hace poco, bueno, es muy reciente que se instruyeron materias como socioemocional, ¿no? O desarrollo socioemocional. Y que no solamente se quedaba como en la parte ética, ¿no? Que a lo mejor vivimos en el pasado, sino ahora les enseñan a los chicos y hablan con los chicos acerca de sus emociones, de cómo relacionarse con otras personas, de cómo vincularse con sus compañeros
de cómo esta parte del bullying, ¿no? Que seguramente todo el mundo lo ha escuchado, y cómo sé afrontar o cómo solucionar esta situación. Maestra, permíteme que te interrumpa. No, y bueno, retomando lo que nos dices, este apoyo integral al estudiante, ¿no? Cuando hay esta buena o esta vinculación, intervención entre familia y docente, bueno, pues la importancia que tiene, ¿no? Ya que cuando se trabaja junto, bueno, pues puede proporcionar un apoyo más completo al estudiante, que de alguna forma es lo que se busca, ¿no? Y bueno, pues como bien nos comentas, esto pues estaría, incluye este seguimiento, si bien como el desarrollo de habilidades de estudio, seguimiento a tareas, pero como nos comentas también, la identificación temprana, tanto de problemas académicos como de comportamiento, ¿no? Cuando hay esta comunicación, este vínculo, bueno, pues es como esta oportunidad de que se pueda prevenir o identificar a tiempo, ¿no? Tanto lo académico como, ahorita por eso permití como entrar en esta parte, pues como también en la parte emocional de comportamiento, que seguramente pues podría venir, ¿no? Si hay un mal comportamiento, hay un tema emocional, pues cómo podría estar afectando lo académico, ¿no? Entonces, cuando hay una buena relación entre docente y familia, pues creo que se puede ayudar a tiempo al estudiante, a la estudiante. Totalmente. Sí, es como, si bien hay programas de intervención en donde tratan estas problemáticas académicas, emocionales, sociales o conductuales, también hay programas de prevención, ¿no? En donde justo se busca que estos problemas no crezcan, ¿no? Y no se vuelvan más complejos de tratar. Sí, totalmente. Bien, entonces, de las investigaciones que hay y de las revisiones sistemáticas que hay con respecto a cómo se interviene, ¿no? Cómo se trata este vínculo familia, docentes, algo que nos marcan y que es bien importante es el trabajo en equipo. Cabe señalar que a lo largo de la historia, con esta evolución de las familias, todavía podemos ver en algunas instituciones que existe este estigma de cuando las familias no son típicas o cuando las familias no son tradicionales. Y entonces en el pasado se les nombraba como disfuncionales, ¿no? Y eso genera una etiqueta y un estigma acerca de que entonces, si yo no tengo papá, si yo no tengo mamá, si me cuidan mis abuelos, mis tíos, si tengo tutores, ¿no? Entonces ya no funciono, ya no soy normal dentro de este ámbito escolar. Y lo que se busca con esta colaboración docente-familia es que este estigma se rompa y se considere que la sociedad ha evolucionado por cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones políticas, y que entonces ahora tenemos diversas familias y todas ellas, si trabajamos en equipo, pueden funcionar y pueden ayudar al desarrollo de los y las niñas, ¿no? Entonces se necesita un trabajo en equipo que pueda favorecer este desarrollo. También, de los puntos más importantes que marcan todas las intervenciones es una comunicación bidireccional. ¿Qué significa esto? Que puedan establecerse medios en donde los docentes, las familias, tienen comunicación y tienen estrategias para poderse informar de cosas importantes. Como bien decían hace rato, ¿no? O sea, es una forma de prevenir y no nos enteramos hasta que el niño ya reprobó el año, ¿no? Si no, nos podemos enterar inmediatamente cuando no está cumpliendo con las materias, con las tareas, cuando no está cumpliendo con los trabajos. Incluso, algo que me permito compartirles, es que recientemente mi hijo entró a la preparatoria y entonces algo que nos avisaban es que cuando llega la beca,
los chicos no entran a clases. Entonces, como la parte de cuidado, ¿no?, de los adolescentes, se permite comunicarse con nosotros y avisar como por si algo está pasando, porque de alguna u otra forma están en peligro. Otro de los puntos importantes es la actitud de cooperación y confianza que puede haber entre los docentes y las familias. Y este es un punto bien importante porque a veces hemos escuchado historias, ¿no?, y hemos escuchado, como estas, me permitiré decirles como leyendas urbanas acerca de no le hagas caso a la maestra, está loca. O cuando los profesores hablan mal de los papás, ¿no? Entonces, sí es importante que tener una actitud de cooperación, confianza, y yo agregaría ahorita que lo reviso, y respeto, ¿no? Respeto mutuo con respecto a las formas de vida y que están existiendo en este momento. Todo ello también es importante para la promoción de cambios en la comunidad. Se busca algo que marcaban las intervenciones, es poder incluir a otros actores dentro de la comunidad para favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas. Por ejemplo, generar políticas públicas en donde haya escuelas de calidad más allá o independientemente del acceso económico que pueden tener las familias. También se busca que los padres y tutores puedan apoyar al desarrollo de programas, por ejemplo, de escuelas seguras, ¿no?, o de espacios seguros para que los chicos puedan transitar, ¿no?, hacia la escuela. O que los profesores puedan generar un espacio donde se pueda hablar libremente de temas importantes para los chicos como la salud mental, o muy recientemente fue el Día de la Prevención del Suicidio. Entonces, se busca que todos estos actores estén involucrados en la formación y la integridad de los niños. ¿Me puede pasar, por favor? Sí. Maestra, tocas un tema también importante, ¿no? ¿Qué tanto, quién debe insistir más? ¿La escuela en esta comunicación con los padres o los padres o es trabajo mutuo? Y realmente, sí hay espacios. Pues si siempre sucede que son espacios de verdad en donde los padres pueden ir a manifestar inquietudes y las escuelas son receptivas en tomarlo o viceversa, ¿no? Porque la verdad, tengo hijas, ¿no? Y he ido a muchas reuniones, demás. Y entonces también hay ocasiones en que la escuela dice, no, es que no es así. O los papás también, ¿no? Y mamás decimos, no, es que no es lo que me cuenta mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué de verdad se requiere para que se pueda ver este avance y de verdad esta intervención en favor de las y los estudiantes, ¿no? ¿Qué tanto, como decíamos, sí este vínculo para identificar, pero con la intención de resolver, de fortalecer, de identificar y de solucionar? Pero también hay situaciones, y bueno, usted tiene mayor experiencia en esto, a veces no sucede. A mí me sorprendió mucho esta duda, ¿no? Esta duda yo también la tenía como, pues, ¿quién debe dar como el primer paso? Entonces, existen dos documentos en Latinoamérica. Uno es en Colombia, otro es en Chile. El de Chile está trabajado con UNICEF, en donde lo que dicen es que las instituciones, las escuelas, los docentes son los encargados de favorecer este vínculo. Porque si bien, ¿no?, los padres somos los primeros interesados en que la formación de los hijos, de las hijas, sea como la más apropiada, la más enriquecedora,
las instituciones escolares tienen, y por ende los docentes, tenemos la obligación de favorecer este vínculo y estos espacios para permitirles a los padres de familia externar sus dudas, resolver sus preocupaciones, bueno, no resolver sus preocupaciones, ¿no? Atender a sus preocupaciones. Incluso, ¿no? Hay intervenciones, y lo vemos ahorita, en donde se busca que sean como esta interacción entre padres y docentes, ¿no? O sea, que sea como un... Se busca más como una... se me fue la palabra. Como una equidad, ¿no? En donde ya no está... O sea, sí son figuras de autoridad, pero son figuras de autoridad que buscan el mismo objetivo, ¿no? Entonces, hay muchos estudios, de los más estudios que hay es con respecto a las intervenciones para la alfabetización. Y algo que mencionaban que se podría hacer es registrar la información de los avances, o sea, poder que los docentes puedan entrenar a los papás para que los papás puedan proporcionar habilidades para la lectoescritura, la práctica en casa, que puedan registrar los avances y con ello también presentárselos al docente, ¿no? Como una extensión de lo que sucede en la escuela, en la casa. Además, también se propone, o se ha visto que tiene buenos resultados, que las escuelas informen cuál es el plan de la escuela para la, en particular, la lectoescritura, ¿no? Y sí es bien importante algo que mencionan y que atraviesa todas las intervenciones, son los seguimientos mediante reportes escritos. O sea, termina siendo una comunicación eficiente el que los docentes o los padres manden notas en donde mutuamente haya esta conexión cuando surja algún inconveniente. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Una de las intervenciones que está es la intervención de la prevención del riesgo emocional. En esta investigación se buscaba que disminuir las conductas problema en niños y niñas. Para ello, los investigadores tuvieron un punto bastante importante en donde se entrenó a los papás y a los docentes para que pudieran a su vez entrenar cada quien por su parte al niño y a la niña. Y, ¿no? De esta manera favorecer el desarrollo de habilidades sociales. Este en particular me pareció bastante importante porque justo es como encontrar esta equidad entre padres y adolescentes, padres y docentes, y poder generar este vínculo en donde todos buscaban el mismo objetivo en común, que era el disminuir las conductas de riesgo en los niños y las niñas. Ahí. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Y bueno, en otras intervenciones para modificar conductas, para que los chicos hicieran sus tareas, para que cumplieran con algunos, con los trabajos, para que incrementaran su desempeño académico, para que mejorara el ambiente escolar, ¿no? Se vio que la comunicación bidireccional, es decir, de los docentes a los padres y de los padres a los docentes, era la parte ideal. A través de notas, a través de diarios, a través de reportes, ¿no? Y también algo que pues recomiendan en caso de no tener este ideal, es poder tener una comunicación unidireccional, es decir, de los docentes hacia los padres. Todo esto con actitudes de cooperación y confianza, ¿no? Porque si nosotros invalidamos lo que dice el docente o invalidamos lo que está sucediendo en casa y hacemos como que no me importa, yo solo le voy a enseñar matemáticas, esto, como bien decíamos hace rato, puede afectar el desempeño académico
y muchas otras áreas de la vida. Recordemos que los seres humanos somos pues integrales, ¿no? O sea, no somos una parte en la escuela y otra parte en casa, ¿no? Somos personas que se desarrollan en todos los ámbitos, en los contextos en donde estemos. Y viene la parte más bonita, porque... ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, sí, todo eso dicen las investigaciones, y sí, todo eso dicen en las revisiones, pero ¿qué podemos hacer desde el momento, o sea, desde este momento, no? Desde ahorita que estamos en la plática, ¿qué podemos hacer? La primera parte es podernos preguntar, ¿cuál es mi percepción de la escuela, del docente o de la familia con la que estoy trabajando? Porque las personas nos conducimos y reaccionamos a través de nuestros pensamientos y emociones. Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos claro cuál es la percepción, en qué concepto tengo a esta familia, a esta escuela, a este docente, puedo modificar cómo yo colaboro o no dentro de la escuela. El segundo punto es también saber cuáles son mis expectativas con respecto al desarrollo, a la formación, incluso el comportamiento y las calificaciones, a lo mejor, de mi hijo, mi hija, y con ello del docente y de la escuela. Es decir, ¿cómo esperaría yo que reaccionara el docente cuando mi hijo se encuentra en una situación de riesgo? ¿Cómo esperaría yo que reaccionara cuando, cómo voy a reaccionar yo cuando la escuela me avise acerca de un problema? Entonces, es bien importante que nosotros podamos saber y conocer, ser muy claros y honestos con nosotros mismos sobre cuáles son nuestras expectativas con la escuela, con los docentes, incluso con nuestros hijos. La tercera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo impacta esto en mi actitud ante el trabajo en equipo. Es decir, mi percepción, mis expectativas, definitivamente pues tienen un impacto en cómo yo colaboro o no con el docente, con la familia. Obviamente todos tenemos más simpatía por algunas personas que otras. Sin embargo, sabiendo esto y teniendo bien presente y bien consciente esta situación, podemos hacer modificaciones para poder prestar especial atención a este docente o a esta familia. También es importante que nosotros nos preguntamos qué puedo hacer para promover la colaboración. O sea, si bien, ¿no?, hay documentos que nos indican que las instituciones escolares y los docentes deberían ser quienes promuevan la comunicación. También nosotros como padres podemos hacer cosas para generar un cambio en cómo nos vinculamos con la institución, aunque no nos hagan caso, ¿no? Pensaba en todas estas, no sé, por ejemplo, yo crecí en Iztapalapa y pensaba en todas estas veces que las mamás se unieron para poder colocar cortinas en la escuela, ¿no? O para poder colocar o favorecer ciertos servicios dentro de la escuela, ¿no? Entonces, también nosotros podemos unirnos como papás y hacer cambios dentro de las instituciones escolares. Y la última pregunta que nos recomiendan es qué puedo hacer para mantener o incrementar la colaboración. O sea, si ya existe esta colaboración, ¿qué puedo hacer para yo no pues romperla? ¿Y qué puedo hacer si está muy débil, si es muy... O sea, me informa cada vez que tengo que ir a firmar boletas, o el papá me informa que no va a asistir el niño ya cuando lleva 5 faltas. ¿Qué puedo hacer para que el papá se sienta más cómodo informándome de las situaciones que están viviendo los hijos y el docente se sienta más cómodo informándome de la situación que están pasando mis hijos en este momento, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bien.
Dentro de las acciones que podemos hacer en conjunto, los docentes y las familias, o los integrantes de estas familias, es la promoción de estilos de hábitos saludables. Hoy estaba como tomando un breve descanso. Estaba tomando un breve descanso y veía un video en donde una niña muy pequeña, como de kinder, iba lamentándose y llorando y quedándose dormida porque no pues tenía sueño, ¿no? Y tenía que ir a la escuela. Y entonces yo me preguntaba como cuáles son los hábitos, la higiene del sueño que tiene esta niña con respecto para, o sea, en todas las vacaciones, para que el primer día de escuela haya descansado lo suficiente, ¿no? Y no tenga como esta problemática. Digo, salvo que tenga algún problema de salud, me parece como bien importante que podamos poner atención a cómo los niños descansan, a qué hora se duermen, ¿no? Qué comen, qué no comen, cuánta actividad física hacen. Incluso si tienen algún problema de salud mental, qué tanto son atendidos o no, o acompañados o no en este proceso. También es bien importante que ambos actores, tanto las familias como los docentes, podamos incentivar la práctica de valores y que esto tenga una relación con la enseñanza que se da en casa y en la escuela. Por ejemplo, o sea, pues sí está padre y es muy importante, es vital para nuestro crecimiento, poder aprender matemáticas, ¿no? Pero ¿cómo esto lo vinculo a poder ayudar a alguien en la construcción, en la solución de algún problema, en, no sé, en la colaboración, en el trabajo en equipo? Y que esto se replique ya sea en la escuela o en la casa. También es importante tener atención a las necesidades, en particular de salud, ante los cuidados de los niños. O sea, si los niños se enferman, si los niños tienen como algún dolor, si los niños tienen algún reclamo o incluso tienen, los notamos que cambian alguna de conducta, como les decía hace rato, que tienen más sueño, que tienen menos hambre, nosotros podamos poner atención a todos esos cambios, tanto los docentes como las familias, para poder incluso como cruzar información y saber si solamente es en un contexto o algo está pasando, ¿no? O si es como algo transversal que sucede tanto en la escuela como en casa y que tendríamos un problema mayor. Y yo me atreví, ¿no?, a poner este último punto en donde nosotros como cuidadores, como familias, como docentes, tenemos que tener cuidado propio de nuestra salud física y mental. O sea, si a veces tenemos alguna dificultad o alguna atención, perdón, algún requerimiento no atendido, es difícil que podamos poner atención al cuidado de otras personas. Y más cuando son personas que a veces les es difícil expresar sus emociones, sus necesidades, sus dolores, como a los niños, ¿no? O sea, no sé, me imagino a niños de kinder diciendo, tengo fiebre, ¿no? Está muy difícil, pero pues sí dirán, me siento mal. Y si a veces no tenemos nosotros como muy, o estamos lo suficientemente descansados, o lo suficientemente alimentados, incluso esta parte del esparcimiento, pues es probable que tengamos agotamiento mental y se nos dificulte poner atención al cuidado de los niños. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de estas acciones también está el que como padres podamos poner interés y apoyo en las actividades que se hacen en la escuela. Es decir, poder preguntar, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Yo sé que a veces, por ejemplo, con los adolescentes es difícil, pero podemos preguntar, podemos revisar libretas, ¿no? Podemos interactuar, ¿no?, con lo aprendido en el ámbito académico. Y también es bien importante que nosotros, podamos, como papás, podamos valorar lo aprendido en la escuela. Es decir,
poder reconocer los esfuerzos enormes que los docentes hacen para brindar conocimiento y para inculcar valores, para favorecer la relación entre los alumnos, que nosotros podamos valorar y mencionárselo también como a los niños y niñas, ¿no? Y adolescentes, pues este reconocimiento que hacemos hacia los profesores y su trabajo. Incluso también es importante en este punto que podamos reconocer el esfuerzo que ellos hacen para poder cumplir con sus tareas, para poder levantarse a tiempo, para poder resolver una tarea que les fue difícil, de una materia compleja, ¿no? Para poder interactuar con este compañero o compañera con la cual no se llevan bien. Incluso algunas veces para poder regularse dentro del salón de clases o la escuela. El siguiente punto es estimular el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que nosotros en casa podamos, si se está aprendiendo cómo leer y escribir, pues favorecer estos pequeños minutos, ¿no? En donde leemos un cuento, o si se está favoreciendo, o si se está aprendiendo en la escuela como, no sé, habilidades sociales, poder favorecer espacios en donde los chicos y las chicas se relacionan con otras personas en contextos distintos a los que regularmente los hacen. Y el último punto es relacionar con las actividades diarias lo aprendido. Es decir, no sé, en este momento solamente recuerdo, ¿no? Y pienso en un ejemplo en donde mi hijo estaba aprendiendo el cálculo del seno, coseno y tangente, y entonces era como veíamos una escalera recargada sobre una pared y era como poder asociar eso como lo aprendido, como lo calcularía, ¿no? Lo que les mencionaba hace rato, ¿no? O sea, cómo en las escuelas se proporcionan materiales para que los padres puedan practicar la lectoescritura. O cómo si se revisaron algunos valores en la materia de ética, poder saber cómo los aplicaría en su día a día, ¿no? Entonces, son pequeñas acciones que pueden hacerse en el camino a la escuela, que pueden hacerse mientras comemos juntos, mientras recogemos la mesa, y que si bien parecen cotidianas, insignificantes, requieren mucho valor, toman mucha importancia en esta relación docente-familia. Y creo que es la última. Sí. Pues muchas gracias y no sé si hasta aquí haya como preguntas. Pues dejen más que nada saludo, agradecimiento. Voy a dejar de compartir. Y bueno, pues retomando lo que amablemente nos comentabas, maestra. Y bueno, empezando, algo que decías fundamental, un ambiente de respeto y confianza mutua. Yo tengo una pregunta en lo personal, ¿no? ¿Qué tanto también influye hoy? Y bueno, por ejemplo, en la escuela de mi hija también, pues son como muy empáticos a las mamás, papás encargados del cuidado de las infancias, que trabajamos, ¿no? Eso también es un punto importante porque, bueno, pues si muchas veces la junta es a las 9 de la mañana, ¿no? La verdad es que también esta responsabilidad, corresponsabilidad de las escuelas de buscar horarios para que, bueno, pues se puedan asistir a estas reuniones que se sugieren sean regulares, ¿no? Establecer, pues de entrada, organizar reuniones regularmente, ¿no? Donde, bueno, pues sean estos espacios de una comunicación abierta entre padres, entre familiares y docentes. Entonces, bueno, no sé qué tanto también todas las escuelas tengan estas facilidades o sea a ciertas horas, porque de verdad hay quienes no pueden asistir si la reunión es a las 9 de la mañana. Es casi imposible y más en una ciudad, bueno, por ejemplo, ¿no? En esta ciudad. De verdad, yo hay mamás, ¿no? Y depende, pues depende de si en tu trabajo te dejan asistir o no. Hay a quien no dejan. Entonces
por más que quieras ir a tratar un tema, por más que hoy, afortunadamente, también la tecnología vino a, pues, abrir otros tipos de canales, ¿no? Muchas de las reuniones podrían ser en Zoom, en Internet, cuando ya hay un caso específico, cuando hay un interés tanto del docente de comunicar algo o del familiar de decir, está pasando, estoy identificando. Y bueno, pues afortunadamente también la tecnología nos da estos espacios en donde se abrieron otras formas de poder tener esta comunicación para solucionar y para apoyar al estudiante. Pero ¿qué pasa si no hay estas posibilidades? ¿No? Y si el papá trabaja, la mamá trabaja, la familia o el encargado, la persona encargada de esta infancia, hablando, ¿no?, de infancia, y no puede asistir, ¿no? Qué importante también que la escuela, pues apoye de esta forma para buscar los canales. Claro. Y entonces algo que recomendaban así súper en todas las revisiones es que pudiera haber como un diario, como esta es una libreta en donde los papás y los docentes se escribieran recados, ¿no? Y entonces se la metemos en la mochila a los alumnos y ya sabemos que los papás o los docentes tenemos la obligación de revisar, ¿no?, estos diarios, estas agendas. Porque pues a veces, como bien dicen, ¿no? O sea, en este espacio urbano a lo mejor es más fácil como podernos conectar, ¿no? Pero en espacios rurales, en donde el internet no siempre es como el más confiable, donde a veces hay luz, a veces no hay, ¿no?, sí puede existir este canal de comunicación en donde haya esta colaboración y este compromiso mutuo de informarnos mutuamente lo que está pasando. Entonces, sí es como súper recomendado, si bien que hay estas reuniones, si bien que se usen el uso de estas tecnologías, algo a lo mejor muy simple y muy básico es que pueda haber comunicación escrita de los docentes a los padres y viceversa, ¿no?, de los padres a los docentes. Pero ¿qué pasa cuando es a lo mejor información sensible? Que el mismo alumno o alumna diga, no se lo voy a llevar a mi mamá. Ajá. No, me están mandando un reporte y me están diciendo en el diario que me he hecho la tarea, ¿no? Pues la verdad es que también sucede, ¿no? Entonces, pues sí creo que pues el compromiso, y retomando, el compromiso es mutuo. Si realmente, ¿no?, queremos como familia y docente apoyar y estar enfocados en el bienestar de las y los estudiantes, pues sí buscar los canales, ¿no?, estas reuniones regulares, pues, a ver, ¿no?, pues como mamás, papás, también, pues darte los espacios si ves que hay, identificas que hay un problema, pues a ver, no hay nada más importante que atenderlo, ¿no?, más allá de trabajo y de otras cosas. Yo creo que, pues siempre es importante dar prioridad a lo importante, ¿no? Esta importancia, bueno, como bien decía, a ver, y lo hemos visto en las noticias, hay cosas terribles que han pasado, ¿no?, en donde la verdad es que no hay un respeto, no hay esta información o esta apertura de diálogo y se ha llegado a cosas terribles, ¿no? Si como papá identificas, pues que a lo mejor, ¿no?, y lo acabamos de ver, pues hay... identificas o es un menor que pues trae algún tema o algún maltrato, trae algún tema de algún tema, ¿no?, emocional, cualquier cosa, pues como si no hay una intervención entre, si no se platica, si no se dialoga, pues la verdad es que pues más bien en vez de favorecer, pues han sucedido cosas pues muy malas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estos espacios, involucrar a los papás en las tomas de decisiones, yo creo que es muy importante a veces, ¿no?, cuando se toman decisiones arbitrarias de la escuela, que dices, como mamá y papá, así de, a ver, o sea, ¿en qué momento me preguntaron?, ¿no? Porque claro, a fin de cuentas, pues, somos parte también, porque bueno, en teoría, y lo que estamos buscando en conjunto es el bienestar
de las y los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues también, como bien decías, ¿no? Pues como involucrarnos en las tomas de decisiones, esto que dices, estas pláticas que se dan, pues lo que se llama como estas escuela para padres, ¿no? Qué importante también entender desde otra perspectiva, con capacitación y aprendizaje, ¿no? A los padres, para entender muchas otras cosas que a lo mejor al principio decimos, no, es que la escuela, ¿no? Y a lo mejor juzgamos y decimos sin saber. Y bueno, pues qué importante es que también las escuelas pues den esta información a las mamás y a los papás. Claro. Y ahorita que tocabas este punto, pues este asunto de la crianza, este asunto de la educación no es tarea sencilla, ¿no? Y en un contexto además tan particular como en el que estamos viviendo, ¿no? En un contexto de peligro, de riesgo, de constante como amenaza que, en donde pueden verse los niños y las niñas y adolescentes. Y entonces es más fácil si lo hacemos en conjunto, si lo hacemos hombro con hombro, y además si lo hacemos con la mejor información disponible, ¿no? O sea, como en esta colaboración, en donde si tú sabes algo, yo sé algo, nos ayudamos para que el niño o la niña pueda aprender a leer mejor o pueda aprender a comunicarse mejor con sus amigos, ¿no? O pueda aprender a comer saludable, ¿no? Es un asunto como pareciera muy lógico, sin embargo, no siempre ha sido así a lo largo de la historia y estamos en un momento y en un contexto en particular donde nos está invitando y exigiendo que lo hagamos, ¿no? Sí, y más allá, ¿no? Más bien pues este ambiente de respeto más bien y como de confianza mutua, ¿no? Porque la verdad es que también como papá, mamá, tener esta confianza de hablar con el docente y brindarnos, ¿no? Mutuamente esta retroalimentación más bien constructiva, más allá de decir, es que es culpa de los maestros y de las maestras, ¿no? O es culpa de los papás. Pues la verdad es que también si no la vamos a pasar culpando, ¿no? O a la escuela, o a los papás, ¿no? Y mamás, pues bueno, creo que no se lograría el objetivo, uh-huh, que es más bien el bienestar de las y los estudiantes. Claro. Pues, mi querida maestra, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento sobre un tema tan importante. Estamos empezando ciclo escolar, como bien decías, ¿no? Esto es desde inicio de año, identificar esta buena comunicación con la escuela, con docentes, con nuestros, ¿no? Con nuestras hijas, hijos e hijas, como estar preguntando, estar consultando, estar pendiente, pues para, pues en el momento, ¿no? Prevenir, más allá de después de, como dices, no, pues ya después de 5 faltas, pues ya para qué, o sea, ya, ¿no? O pues ya reprobó la materia, pero bueno, pues ¿qué pasó durante todo el año? ¿Por qué no se dio cuenta, no? O sea, ¿por qué no nos dimos cuenta o identificamos? O está súper triste, o bueno, ya, ¿no? Hay cosas ya hasta pues, fatales, pues, ¿no? Pero es decir, bueno, es que ¿por qué en su momento nos atendió? Si nos dimos cuenta que estaba así, se sentía, ¿no? Tenía, pues, este malestar emocional, físico. Y, bueno, pues, creo que ahorita que iniciamos ciclo escolar era importantísimo y agradecidos por tu participación aquí en Charlas de Café. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues estaría dando unos avisos, mi querida maestra. El próximo miércoles 13 de septiembre vamos a tener un tema, el esfuerzo y la dedicación como formas de vida. Nos estará acompañando Erika Torres, atleta de alto rendimiento en gimnasia de trampolín, y bueno, pues también como el esfuerzo y la dedicación que tienen los atletas es extraordinaria, y bueno, pues son estilos de vida que de verdad, ¿no? Pues todos deberíamos seguir. Pues me permito también agradecer, ya dejamos tus datos por aquí, mi querida, los voy a oralizar para que, bueno, pues la audiencia lo tenga. Gracias por compartirnos tu teléfono. Ahí pudiera la audiencia, si requiere más información, si no tienes inconveniente, compartimos, ¿no? Como no lo autorizaste, tu teléfono celular, que es 55 35 10 20 43, así como su correo electrónico, diana.mondragón@uab.com.
c.edu.mx, ¿no? Por cualquier cosa que si la audiencia, bueno, que hoy amablemente siguió la transmisión, tiene alguna duda, gracias por compartirnos estos datos. Te dejan saludos, excelente tema, muchas gracias. Pues gracias, yo también hago y me sumo a estos agradecimientos. Así mismo, bueno, pues cedo ya estos últimos momentitos para una reflexión final, algo que nos quieras comentar así como para tomarlo y apuntarlo. Pues, bueno, agradecer al tribunal este espacio para tratar estos temas importantes, conocer lo que se está haciendo actualmente en el mundo, en Latinoamérica, y poderlo implementar en nuestra vida diaria. Leí aquí algunos de los comentarios sobre esta importancia de acudir a las escuelas para padres, tanto madres como padres, ¿no? Porque a veces es bien difícil encontrar a los hombres en esos espacios. O cualquier cuidador que esté a cargo de los y las niñas, y también poder implementar esto que mencionaban, a lo mejor una vez a la semana, poder revisar estos diarios, poder proponer a los profesores estos espacios. Yo sé que ellos tienen como mucha carga de trabajo, pero poder proponer estas revisiones semanales, mensuales, diarias, de acuerdo a las condiciones y el contexto en el que se encuentra la escuela, para poder estar en contacto y en comunicación, es súper vital y súper básico para el desarrollo. Así es. Muchísimas gracias, la magistrada Mercado, impulsora de estos espacios, acompañada del Pleno Tribunal, la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, dice: excelente charla, felicidades, gracias por sumar a este gran esfuerzo y proyecto. Un beso, querida doctora. Así que bueno, pues un saludo nuevamente de la magistrada. Y pues muchísimas gracias. Asimismo, agradezco a Manuel, a Noemí, que estuvieron en la interpretación en lengua de señas mexicanas. Gracias al DIF Ciudad de México por esta colaboración. Gracias a Comunicación Social, a mis compañeros de Comunicación Social del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gracias a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Y sobre todo, a ti, mi querida maestra. Espero que sea la primera de muchas. Y gracias por compartirnos de verdad tu conocimiento, pues ahora sí que todo lo que has vivido ¿no? en este tipo de tema de la docencia y familia. Muchísimas gracias, que tengan todas y todos muy buena tarde. Bye, muchísimas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.